Mi nombre es Sergio Andrés Higuita, soy colombiano y tengo 21 años. Ba, ni baina zer gomendin naiz, leitzekoa. Oita bi urte jot eta ixen. Txomen juaristi na, pero eta iru urte daukaz da markin naixen bengur. La Fundación Euskadi significa para mí mucho, significa para mí un gran aprendizaje, un gran paso que he dado en mi vida, significa unión, significa pasión y sueños. Bueno, en esta fundación va ciclista profesional y se te queremos tener equipo, le tengo equipo y senda, y también está BTA y se te le tengo equipo y senda, está. Eta bueno, Euskal Txirrindularitzan historia izan dizuki da ben ekipo bat bai. Bueno, netzako azkenen etxeko taldea, ez? Afizionatuta pasatu nitzenetik ba nigan konfiatu izan dudan taldea izan da, dakiten guzti guain arte ba emandi dauketen esperientzia guzti eta ba urtek pasala joan naizen irabazten ba fakultate diferente ba fundazioa izordi izkiot, ez? Eta azkenen ba profesionaleta pasatzeko jauzie ba bai fundazioak eskaini zien eta ordun noretzako ba mantzertan dena da. Fue la oportunidad de correr las grandes carreras del mundo, ¿no? Y hoy en día pues sigue siendo mi casa, ¿no? Ahora como preparador físico y director del equipo continental. Ha sido una ganancia muy grande para mi carrera deportiva, siempre llevaré a la fundación en mi corazón porque ha sido un paso muy bonito. Vamos a apretar, vale. No hace falta ir a tope a pito sacado, pero sí apretar un poquito hasta arriba, vale. Por lo que os digo, que os va a venir bien de cara a este día. El ciclismo en Euskadi lo ha sido todo, ¿no? Al final hemos visto carreras en los pueblos desde que eres un niño, ¿no? Junto con la pelota, quizá han sido los deportes más populares, ¿no? Aquí. Sí que recuerdo desde pequeño, pues eso, cómo me veía las carreras cerca de casa y, ¡fua! Y sentía pues, que quería ser ciclista, ¿no? Para mí el tema de la afición vasca es algo que hay que vivirlo, ¿no? Es algo que es un sentimiento, ¿no? Y luego pues cuando lo vives, pues lo que te digo, es una sensación de indescriptible, de emoción, de que te da fuerzas de por todos lados y que me encantaría pues que todos los ciclistas algún día puedan sentir eso, ¿no? Azkenen ikusten dozu, ez, Euskal Herrin ez dau, ba, ordeka tramo gutxi daude, dena mendate diferentek die, eta azkenen ba, txikitatik bai, transmititu diuna eta ikusi duna bai, Marean Aranja honekin, Euskaltelekin Pirineotako ba, estena hoik izan diez, eta ordu nik uste ba, dauzkeun ibilbide eta mendiokin bai, beti normalagoa da Euskaldunek izatea igotzailegoak. Eta hortaz inguruz aparte bai, ba, gero lasterketa gehienak bai, hemen afizionatu mailen enfokatzen die aldapak sartzek eta ordun. Bai, nik uste dut terrenuk asko lagundu izan dabela, ez? Hemen Euskal Herriko terrenuk ba holako txirrendularisek egoti urteti Euskal Herritik. Ser escalador es mantener un sufrimiento durante muchísimo tiempo prolongado, ¿no? 50 minutos al máximo esfuerzo. Entonces, claro, la topografía y el entrenar en zonas así es lo que lo hace a uno fuerte, ¿no? Una vez le prometí a mi novia ser tan buen escalador como una y ojalá se lo cumpla. Entonces también eso es otro motivo y que mis familiares me vean en lo más alto de un podio, de un giro que, o de una vuelta que tiene muchísimas subidas. Entonces también eso impulsa que yo sea escalador. El
hecho de que en Euskadi casi todos los corredores son escaladores, pues sí que tiene una influencia, ¿no? Vivir en un entorno en el que la montaña es siempre protagonista te hace entender perfectamente cuáles son las necesidades de un escalador y definir de una manera muy concreta qué prestaciones tiene que tener esa bicicleta para darle respuesta a los escaladores más puros. Yo creo que la orografía en el ciclista te marca pues, que al final las carreras aquí en Euskadi siempre han sido con cuestas, ¿no? No tenemos un terreno llano. Entonces, pues quieras que no, el que sale ciclista aquí tiene que tener unas condiciones mínimas de ser un poco escalador, ¿no? Un buen escalador lo que tiene que tener es una buena relación vatio-kilo, ¿no? En general, ligerito, por debajo de los 70 kilos, 68 kilos para abajo son los grandes escaladores y tener un buen consumo de oxígeno y gran capacidad de mover vatios. El escalador solo tiene una palabra en la cabeza y es el peso. Entonces todo gira en torno al peso y a su prestación. Con lo cual, una bicicleta de montaña es fundamental que sea lo más ligera posible, pero sin renunciar a un grado de rigidez lo suficientemente alto como para que no haya una dispersión de energía cada vez que un ciclista pedalea o aplica fuerza sobre los pedales. Lo que antes era una batalla por los gramos y todo giraba en torno al gramo, hoy le estamos pegando también otras necesidades como la rigidez o en ciertos aspectos también una pequeña mejora aerodinámica, con lo cual es importante entender el tipo de carreras a las que hacen frente para poder diseñar el producto de la mejor manera. Euskadi es un lugar que es complicado y hace que los ciclistas se vuelvan duros, ¿no? Tener climas adversos, subidas tan duras, los hace unos ciclistas fuertes. Ahora el ciclismo vasco está muy fuerte, siempre ha estado fuerte, pues, y verlos a ellos así me alegra mucho porque es un ciclismo bonito.